Zampullín común, anades azules, cigüeñas, son algunos ejemplos de aves migratorias que hacen escala en humedales asturianos en la fase prenupcial de primavera. Es cuando se dirigen a las áreas de cría ubicadas al norte de Europa. En San Andrés de los Tacones su presencia siempre ha sido habitual, pero el grupo ornitológico Mabea alerta de que cada vez... Hay menos por un lado por las causas ambientales están cada vez más degradados los, los sistemas acuáticos pero por otro lado está afectando mucho el cambio climático porque esto hace que las condiciones invernales en el norte de europa son mejores entonces los pájaros necesitan viajar además las aguas embalsadas en asturias están llenas de especies invasoras esto influye directamente en el paso de las aves que no encuentran tanto alimento los embalses va a ser muy interesante cuando vacíen san andrés por ver la cantidad de especies invasoras que hay tenemos constancia de cangrejos rojos que se comen muchos anfibios, se comen albines de peces, huevos. Tenemos constancia de peces invasores como y que son se han soltado para la pesca, como la trucha arcoiris que son muy agresivas, se comen todo lo que pillan. Tenemos tortugas de Florida, los famosos Galápagos que también se comen todo. A pesar de que hay menos animales, la observación de aves sigue teniendo su tirón. Por eso estos grupos piden que se mantengan observatorios como estos, donde es importante el mantenimiento para que no se los coma la maleza. En el concejo existen dos, uno aquí y el otro está situado en la campa Torres. El embalse, zona especial de protección de aves, está pendiente de una remodelación por fuga de agua. Arcelor, su propietaria, ha retrasado la reforma al invierno precisamente para no influir en el movimiento migratorio de estos animales.